Estamos aquí con Nicolás del Campo, top 8 en el regional de Temuco, con Dark Synchron. Dark Synchron. Veamos. Ya, con la decklist, ya, a ver, de partida, 3 Grefer, muy buena, da harta jugada. De repente se queda pegado si no tenéis modo Dark, pero casi no pasó. No me pasó, de hecho. 3 Malicious, nada que decir. 3 Armageddon, es necesario tenerlo a 3 porque hay veces que no tenéis monos Dark y hace el full Lich que necesitáis, que no puede darte el Grefer si no tenéis más monos. 3 Leer Eater, se va a ir baneado, sí o sí. Hay que Y aprovechar la que está 3. hay que aprovechar que está 3. 2 Esparce Plaga, es muy bueno también. Con Esparce Plaga y con Malicious tiene un Omega gratis. Así que es re fácil. 3 Gofu, también muy bueno. Abrir Gofu y full, y mandar de alguna forma al cementerio el Level Eater es ya menos 5 de la mano. Adiós, nada que hacer. Sí, para el Level 1 jugué un Bulbo, nada que hacer. Un Jet Synchron solo uno. 2 de repente se te puede pegar. Escucha, nunca me arrepentí de jugarlo uno porque con el Esparce Plaga igual lo puedes volver a mandar al mazo, así que no hay problema. Muy bien. Un Retro Resonator. Es bueno porque te da el normal más special. Y 2 Synchron Resonator porque es un level 1 Dark que se puede hacer special summon solo si tienes un Synchro en la mano. Con el campo, en el campo. Ese es falso. Sí, pero es una vez por turno. Que la gente no les meta ah, ya. Nada con ese. Sí, el champ. No puedo. Ahora para las magias. Claramente, 3 Alure. La razón de que el mazo exista, Alure 3. Triple Instant es muy bueno. El Norden da mucho jugar. 3 DDR. Con esto podéis recuperar cartas del baneo, descartándote cualquier carta. No. En general lo ocupaba para recuperar los Omega y seguir baneando cartas. Pero había veces que uno como me quedaba pegado un poco y recuperaba, no sé, un Esparce Plaga o el Jet Synchron para hacer un level de un level 2, por así decirlo, y puedes robar nomás. Muy, muy bueno. Es mejor que Desincro, no jugar Desincro, por favor. Desincro se te puede quedar pegada, así que no lo hagas. Así. Se ven harto esta lista con Desincro. Sí, a mí no me gusta. Es mucho mejor el DDR porque vaya a banear muchas cosas. Siempre vais a tener algo en el baneo, siempre vais a tener fooder. Y el Desincro se te puede quedar pegado. Porque como vais baneando, hay veces que los materiales no están en el cementerio. Ah, ya. La parte millonaria. 2 pot, la carta es muy barsa. Si no tenéis nada más que hacer y tenéis la pota en la mano, pucha, la tiráis nomás. Y en general la ocupé como 3 veces en el día. En general la mandaba al cementerio si no la necesitaba, así que nunca estuvo muerta en la mano. Las veces que la ocupé gané, así que lo estable, que es un 1 for 1, necesario para tirar el bulbo o el Level Eater si no tenía acceso. Upstart, rota. Un Resonator Call no me gusta, 2, porque en general siempre termino jugando solo un Resonador y el otro solo puede ser Special una vez por turno, así que no creo que se necesite un 2. Foolish Burial y Soul Charge. Soul Charge es demasiado, demasiado bueno, así que si tenéis Soul Charge básicamente ganaste, a menos que no robéis ningún tuner o ningún mono que no sea tuner. Y finalmente la carta Tech que me gusta jugar a mí es Heavy Slam. Sí, es ¿tienes la esa carta carta? que... Si tu oponente tiene 8 más cartas en la mano, tú puedes activar Heavy Slam. Y al activarla, tu oponente revuelve toda la mano y roba 2. Porque a este mazo tú no le puedes tirar Maxi. Si tú le tiras Maxi cuando empieza el combo, perdiste, te van a hacer decaut. No. Pero hay gente que sabe cuál, entonces tú cuando vas a hacer el primer baneo, que es como ya la mitad del mazo, te hacen el Maxi. Y ahí van a robar y van a quedar con muchas, muchas cartas. Y tú no quieres irte en la mitad del combo, no quieres terminar la mitad del combo, entonces con esto lo robáis. Lo seteáis, lo dejáis robar, no sé, 10 cartas, 15 cartas. Parte, roba, Heavy Slam, listo, adiós. Okay. Y queda con dos cartas más. Queda con 2 cartas nomás en mano, turno 1. Y tú dejáis un Omega metido. Entonces la acción que haga, Omega. Es, juego 40 en total de main. Okay. Vamos con Electro. Sí. El extra. Triple fórmula. Me gusta mucho. ¿Qué pasó? Un Tatsunoko, un Librarian, un Axel, nada que hacer ahí. Un Coral Dragon y un Spark, o sea, un Charge, un Star Charge Warrior. Si tú tienes
Eso en campo y un level eater en cementerio. Traes el level eater. Viene este. Y robas tres cartas. Robas una por él y una por él. Y es un más tres. Lo hice todo el torneo. Muy, muy bueno. El Ancient Fairy, muy bueno. Puede reventar campos. Lo ocupé. Gané vida con él a los ABC. Y aparte te deja invocar. Te deja hacer un special y pero no puedes entrar a la battle, pero como tú, a ti te gusta partir, da lo mismo. Uh-huh. La carta de la carta. Claro, el que se va a ir a uno luego. Sí, Sideframe Lord Omega. Puta, la carta es muy barsa, tiene tres efectos. Sí. Que, demasiado. Sí, en la main phase lo baneáis, tu oponente banea boca arriba una carta, hasta tu próximo standby. El standby oponente puede devolver una carta del baneo oponente tuya al cementerio. Y si está en el cementerio, tarjeteas esta carta y una carta en el cementerio oponente y la devuelves al extra deck. Fin. Es muy bueno. El otro mono de 8 que me gusta hacer mucho, Crystal Wing. Tú al final del combo tú decías, ya, te quito las 5 cartas de la mano y dejo metido Crystal Wing. ¿Qué haces contra eso? Pucha, ya. Entonces te dicen, te tiro Raikiki. Bueno, ya, al otro turno vuelven los 3 Omega, pego 2008, 2008, 2008, gané. Nada que hacer. En general, con eso todos se rendían, así que da lo mismo. Trichula, nada que decir, lo mismo. Banear. Y el Norden. No hay espacio para otras cosas. Si quieren sacar algo, yo sacaría eso. Ese espacio del fórmula es como el que todos cambian. Ya. A mí me gusta el triple fórmula, me sirvió todo el día. Nada que hacer. Listo. Vamos con Sidek. Sidek. De Sidek ocupé un Quasar. La carta no es tan buena en realidad, la jugué una vez. Me sirvió mucho porque me tiraron Battle Fader y el buen explotó. ¿Pero para qué la sideado? La sideado para ir segundo porque es un beater grande en realidad. Lo podía hacer súper fácil. Ya. Y pucha, sacarse Quasar y Crystal Wing de encima no es algo que todos puedan hacer. Ya. Si tenéis Quasar, Crystal Wing, pego, lo que haga ya creo que perdió. No lo hice mucho, así que no sé si lo voy a volver a jugar. 3 del Kaiju Dark, del Radiant. Este es muy, muy bueno. Es level 7, es Dark. Así que de verdad, muy, muy bueno. No, esto sí que se tiene que jugar a 3. Podéis descartarlo con el Grefer para invocarlo. Así que Fooder para la Lure. 2 Maxi. 2 Ogra para Metalfo y. ¿Y cómo se llama esto? Y ABC, no las vi en todo el día. Cuando las veía ya era muy tarde. Okay. Triple Twin Twister, necesité el Twin Twister porque están a... ¿Salió antes Spell o algo así? Sí. Dog Book of Eclipse, el Book of Eclipse. Es muy bueno porque a diferencia de Darkhold o Raigeki, si te tiran anti-spell, tú puedes encadenar esto y seguir haciendo tus juegos. Si te tienen Vanity Fiend, por ejemplo, que es lo que te para todo el mazo y no tenés cómo sacártelo. Así que mucho mejor en este mazo por lo menos que Darkhold o Raigeki. Okay. Y al final Royal Decree, porque como no juego trampa... ¿Contra el Backrow? Sí, contra el Backrow, que está muy de moda. Listo. ¿Algún saludo en especial? Sí, quiero mandar saludos primero al Team Garrita, gracias por el apoyo. A Camilo Mallea, que me prestó como la mitad del deck. Sin él no podría estar acá. Al Hu también, que también me prestó la otra mitad del deck. Mi deck. Creo que del deck lo único que son míos son las DDR, creo. El Lito, que me prestó los Omega. Pucha, el Davicho, toda la gente que me ayudó a testear, el Mati. Así que eso, Pochón también, que me prestó hartas cartas. Los quiero mucho, gracias por el apoyo. Saludos. Y al bebé.